Bueno, Memo, nos comentabas que de pequeño viviste en Pittsburgh, en Estados Unidos, un estado norteño, ya muy, muy casi con frontera con Canadá. ¿En qué años aproximadamente estuviste viviendo allá? Debe haber sido 40, 48 y 49. Estamos hablando que, como dices, todavía era época de vapor en Estados Unidos, aunque Todavía. ya iban de salida. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Un año. Un año. ¿Y todavía tienes recuerdos de algunos ferrocarriles que existían allá en esa época? No, yo no. Nada. Simplemente fue la sorpresa de haber visto un tren de vapor, que Sí. lo que te impactó. Sí, y yo creo que algo en mi inconsciente. Tengo un amigo que vivió en Chicago Sí. en 1968. Okay. Fui a su casa allá en un pueblo cercano A a Chicago. Chicago. Y cuando iba yo entrando al edificio donde él vivía, subí las escaleras, entré a su departamento, Sí. tuve la sensación de haber estado ahí alguna vez. Okay. Y ya hilando cositas, seguramente que ese departamento que estuve en Chicago me inconscientemente recordó al que yo viví en En Pittsburgh. Pittsburgh. Por eso sentía yo la sensación de haber estado ya En ese en lugar. ese lugar. Ahora, en esta casa de mi amigo vivía a 2 cuadras de la pasada del Norfolk and Western, de los suburbanos que iban de Chicago al norte, no, no sé hasta dónde Puede ser exactamente. que llegaran a Milwaukee No, o a... no, no, no llegaban porque eran suburbanos. Es suburbanos, ok. No, llegaban mucho menos de Milwaukee. Pero bueno, sí tomamos varias veces ese tren, porque haz de cuenta que mi amigo vivía cerca de Xochimilco y tenía que ir a trabajar hasta Tlalnepantla. Okay. Tomaba ese tren y se desayunaba en el carro comedor, precisamente. Porque lo poco que he estado en Estados Unidos, lo que me di cuenta es que todos los trenes, por chiquitos que sean, tienen la obligación de traer carro comedor o carro lunch. Okay. Porque no hay vendimias como nosotros en las estaciones aquí. Que los trenes paraban en estaciones medio importantes como Huehuetoca, Apizaco, Sayula, el área de Querétaro, o acá Dos Aguas, Río Hondo y Dos Ríos en la vía de Toluca, que había vendimias de taquitos y churquitos y de todo. Allá en Estados Unidos nada. Claro. Entonces el tren tenía que llevar comida para los pasajeros. Entonces, por chiquito que fuera el tren, tenían la concesión o Obligación. la obligación de traer carro comedor. Y Okay. varias veces desayunamos. Iba mi amigo a su trabajo y lo acompañaba yo con otro amigo a su trabajo. Nos regresábamos ya al centro de Chicago para visitar lugares. Obviamente un lugar que a mí me interesaba mucho y que a mi amigo lo dormía, pues era el Museo de Arte. Pero pues me encontré con cuadros sensacionales de Rembrandt, de Rubens, de Jean Vermeer, que son los clásicos de la época del barroco, tan célebres o famosos como Miguel Ángel y Leonardo en épocas del Renacimiento. Y del Greco, como 3 cuadros del Greco, que ese Greco pues, está considerado como finales del Renacimiento. Y pues el que más me sorprendió fue su cuartito de Arles de Vincent Van Gogh, que pues, también hizo varios. Yo no sabía, yo creí que era un cuadro único, pero no, hizo varios. Lo que pasa es que cuando neva mucho, muy fuerte, pues no puede salir a pintar al campo, entonces pintaba su Claro. cuarto. Ahí pintó sus zapatos, pintó una silla, pintó su cama y su cuartito varias veces lo pintó.
Y bueno, pues para mí eso era fascinante y para mi amigo pues era aburrido. Claro, es otra de tus pasiones, el arte. La pintura. Dedicándote tú a la plástica, en el caso de la pintura y del dibujo, pues claro. Obvio, los artistas que has mencionado pues, tienen que ser de ley para ti al menos ver una obra de ellos alguna vez en tu vida, y tuviste la oportunidad en Chicago. Ahí en Chicago, por supuesto. Bueno, otra de las cosas que me he dedicado ha sido a las clases de historia del arte. Tengo mi montón de diapositivas de todas las épocas con las que ilustraba yo mis clases. Y ahorita casi no se usa eso porque ya todo se usa digital. Sin embargo, compré algunos discos de historia del arte de pues, editoriales famosas, pero no traen la ilustración tan completa como la que tengo yo en mis carruseles de diapositivas. Claro. Sin embargo, pues, el que tuve oportunidad de estar en Europa, en España, en Italia, en Roma, pues me dio la oportunidad de conocer en vivo y a todo color las obras de Leonardo, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, la que me hizo llorar, lágrima abierta por la emoción, porque pues una obra que tiene tantos metros en la realidad, por muy buena editorial que sea, siempre limita mucho la claridad de la obra de cuando estás ya en ella viéndola, ¿no? Claro. Y bueno, volviendo a los trenes, pues también igual mi hijo que fue con nosotros, con Alice y conmigo, planeó muchos recorridos en los trenes de allá. Tenía que ser, ¿verdad? Claro. Me dice, pues va a salir más caro que si nos vamos en autobús. ¿Y qué? El gusto de gracias viajar en Dios, tren. Gracias a Dios tengo el dinero. Recibo una pensión razonable por parte del IMSS, donde trabajé, no nunca me hicieron trampas como hacen en muchos lugares. Claro. Y eso me permitió pues, gozar ahorita de una pensión bastante razonable, ¿no? Que me permite darme esos lujos. Esos lujos. Como ahorita. Además, tengo una esposa muy ahorrativa, y también ella ha estado ahorrando mucho para poder realizar estos viajes. Estos viajes. Próximamente tenemos pensado volver a salir. Perfecto.